Benjamín Augusto Vera Velázquez. ¿Cuántos años tiene? 81. Fue nacido en el 1935. ¿Dónde nació usted, don? En Bucalemo, en Portal, en un rinconcito que hay. ¿Hijo de quién? De Federico Vera. ¿Y su madre? María Velázquez. Y que, claro, si yo era el mayor de la familia. ¿Cuántos hermanos eran? 7. Era el mayor, así que estaba para todo lo que podía hacerlo, porque los otros estaban chicos, no los podía. Hay aquí en Uscaragua, fuera de la parte lejos, como unos 3 kilómetros, 4 kilómetros más o menos. Hay aquí en Uscaragüita para hacer la comida. ¿Cómo la iba a buscar? En un carretoncito con 2 tambores, ya 200 litros, y con una yuntita de huella. Llegué solito yo con unas tarras, me acuerdo re bien, las llamadas medias latas que venían con grasa. Y ya se usaba la polla para echarla ahí. Y ya ahí llegaba con el agua para que hiciera las cosas. ¿En el sector de Bucalemo? En el sector de Portales, en Bucalemo, en el fondo de Bucalemo, pero en el sector de Portales. ¿El fondo se llamaba Bucalemo? Bucalemo, todo esa parte de Bucalemo, Portales, Encino, lo que sea, pero era un puro fondo. Mi familia, entonces trabajaba mi papá, como estaba toda la familia chica, a mi papá le daban para 7 hectáreas de cuaira, no hectáreas, entonces hablábamos de cuaira, para que sembrara trigo, cosechara garbanzo, poroto, lo que fuera. ¿Y eso era para él? Eso era para él, nosotros trabajábamos ahí haciendo con güeyes, teníamos güeyes, mi papá, y ella sembrábamos de todo eso. Y esa es la vida de nosotros. Y no queríamos tampoco casi trabajar en el fondo porque pagaba muy poquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto se pagaba? ¿Cuánto se pagaba por el día? Por el día, unos 5 pesos al día, acaso, 10 pesos al mes. Yo parí cuando me casé, principié a trabajar, el primer pago saqué 20 pesos. ¿Qué diablo hay que sacar ahí, hermano? ¿Y después cuando ya, o sea, desde niño usted se recuerda que tenía 5 años y ya trabajaba? De 8 años, me acuerdo bien que trabajaba, de 8 años. De 8 años. Claro. Y hacía las labores de la casa mientras el papá trabajaba en el fondo. Perfecto. Claro. Él era cuidador de ganado, de ovejas, ¿sí? Así que yo de ahí principiaba, no era capaz solo, me pagaban, pues ahí lo que le contaba que cuando me llamaban Benjamín por el nombre, yo no entendía por Jaime. Pero me llamo Benjamín, Augusto Vera Velar. Sí, pues y todo el mundo lo conoce como Jaime. Todo el mundo me conoce por Jaime, muy pocos los que me conocen por Benjamín. Ya trabajamos, pero en la casa era todo lo que había que hacer, que había que secar. ¿Qué se hacía ahí? Se sembraba trigo, había que secar el trigo, y se llevaba la era, se sillaba, igual la lanteja, el poroto. Y ahí lo ocupábamos hasta que estábamos más allá, más grandes. Yo cuando me casé tenía 29 años y ahí tuve suerte, salí a trabajar al tiro obligado por una obligación, dijiste, contratado. Y ahí la estoy usando hasta aquí con el Jorge. Oiga, don Jaime, ¿y cómo la particularidad suya que todo lo hacía verso? Ah, que creo que mi familia, más lejos, que yo no conocía algunos, creo que todos eran aficionados a él. ¿A cantar? Claro, pero los hermanos míos, uno que canta muy buenazo para cantar, pero hasta viejo, el que me sigue a mí, ese canta a verso. Ya. Pero los demás no. Yo cantaba, pero me le acaba la voz, no. Claro, uno, es que las sillas eran muy buenas también, hasta comía charquecán y harto saguito, vinito. ¿Cómo era el dueño del fondo o el dueño del lugar? Le decía a los amigos que lo fueran a ayudar. Claro, a el dueño de casa se llamaba, el dueño de casa, que tenía esa silla que cosechó harto el trigo, porque primero también, cuando era poco el trigo, se amarconaban las bestias, 6 bestias amarconaditas con una sola. Y que las arreaba así uno corriendo.
No es como ahora que los guasos están detrás. No, ahora, entonces, pero entonces en ese tiempo también, cuando la silla era mucha, se hacía así suelta. Ahí le ponían, así como una media luna, y ahí le ponían ahí para los gallos por la orilla. Y ahí para sellarla, eran cuatro carreras que hay que pegar. ¿Me entiendes? Densaban por ahí, ya, siete vueltas, a la vuelta, como se decía. Y ya enseguida volvían a los soldados, siete vueltas más, y después igual, siete vueltas. Y ya ahí se terminaba la carrera, ya ahí hay que hacer. Y ahí hay que echarle para afuera, para los palos, flojera por todas partes. Que le aflojaran para que entonces las bestias pasaran por ahí donde no estaba nada. Sí, ya. La trilla se hacía para voluntad, para ayudar al otro. Nada más que ayudar al otro, sí, bueno, y pues le enteré la comida buena que le digo yo y le daban, pero con razón, los dueños de casa. Y sus chichitas y vinitos también. Claro, y en la barba las cantoras me dicen que unas cuecas cuando se terminaba, pero plomo que tuvieran con camisa blanca, eran plomas todas las tardes. No, y el polvo era grande. Claro. Y ahí, la función de la trilla era separar el grano... El grano con la paja. Ahí se hacían, la parva se llama. Y de ahí, la ventana, con había viento, comenzaban a tirar con horquetitas. Y ahí iba saliendo el cigüey. Los tiraban de nuevo, zaspalar se llamaba ahí. Para que se quedaran limpiecitos los cigüeyes. Sacaban lo que sacaban para gasto, los viejos, para los pollos, gallinas y todo. Para hacer pan, para harina, y el resto lo vendían. ¿Y cómo lo molían? En los molinos, como yo le dije, de Bucalemo, ahí al ensayo, ahí veníamos en carreta, y allá de... O sea, si usted caminaba, venía a moler a Yuntahuey, claro. Caminaba aproximadamente 30 kilómetros. Porque eran 14 hasta... A Bucalemo y de ahí de Bucalemo hasta aquí. Ahí no tengo. Como otros 14 más, mamá. Sí, por ahí como exactamente. ¿Y al Paso del Güey? Al Sanco del Güey. ¿Y cuánto demoraban en eso? Pero le digo que salimos en la tarde, alojamos por el camino y de ahí los vinimos a alojar al convento y de ahí a los días llegamos aquí. Todo por ahí. ¿Y en esas intertanto ahí, don Jaime? Unas caminatas porque habían soledades y soledades. Ah, que no hay de manada por el camino, me decían vehículo. Que andaba también ahí el coludo que le decían. Ah, el cachuparado. ¿Lo vio alguna vez? No, yo no, pero no creo en esas cosas también. Allá era zona de harto, cosas de visiones que ahí enlaciaba el diablo. Hay un gallo que tenía una yegua que la tenía por buena, él decía, esta yegua no le tengo miedo ni al diablo. Yo le pongo. Venía curado para poner un Bucalemo en una parte y cuando en una puerta vio a un amigo de él. A un amigo de él y comenzó a guiñarlo, Pues la reputa madre y el oso lo dejó un rato y no se puso bueno para topear también el de gallo. Le plantó unos queñazos y después le perdió el sentido, no supo ni una cosa, gritaba, lo sintieron, que llegó harta en la noche a recorrer. Yeah. Y lo... Hasta que lo hallaron, no hay a nadie, ni una cosa. Y yo digo que no, con saguito el gallo, ven visiones, eso sí que puede ser. Yo digo que no era así, eran pareceres de uno más con sago. A mí también la alojé en la casa de unos primos, también le estábamos poniendo pues en Bucalemo. Alojé cerca de la calle en una casa de unos primos hermanos. Y en eso... Me tuve que venir en la mañana, pero temprano, como a las 3 serían. Ahí me paso los 14 kilómetros para ir a trabajar. Y ahí a cortar el camino por la alambrada, como se iba a dar vuelta allá, y me tiraba por aquello, una escalera, me quedaba más cerquita. Y salía como 100 metros. Veía uno tan re bien arriba, la escalera un día pasar yo. Ahí uno hombre. Cresta, me paré un rato, quería volverme a pasar. Le dije, mi mamá dice que nunca hay que volverse a pasar. Y caminaba un poquito y me agachaba para que lo vea, que él se agachaba también y venía las manos. Ahí esa casa cerca y dije, mierda, me tiro nomás. Dije yo, ¿qué es lo que va a pasar? Y si me sale algo, lo voy a gritar, me van a sentir en la casa. Y me fui para allá cuando, más cerquita, estaba más lejos.
era un gancho de eucalipto que había por allá en el parque, en Bucalemo, muy lejos para allá. Y con el viento le hacía que tan bien que estaba. ¿No? Y si yo me vuelvo, le abría y contaba así al oso. Por eso yo que no, que es un pan. Sí, es división. Ese era mi cosa. ¿Y alguna payita de las labores del campo, se acuerda? Ah, porque ni queda una por ahí. El sajador campesino, trabajar tú y gana poco. Saca mate y saca. Trabaja al viento y al barro, saca mate y saca sonco. Si no gusta mi pronóstico, yo digo malo estará. Siembra garbanzo y sea, y también cosecha el trigo, y para darle sustento a toditos los pueblinos. Es poca la jubilación, oiga, que tienen los campesinos. No alcanza para cigarro, menos para tomar vino. Y por eso es que los niños se están yendo para las rocas. Allá mantienen más boca, tienen más buenos pasones. Si acaso no me lo creen, pregúntenle a Salvatore, que es el un gallo que se vino allá. Allá está la plata de más, hombre, le pone. Allá nada más que un pancito con un güey, como la caía gallinita, ponían el huevo y ahí lo hacían en un pan de esos grandes que hacían las viejas en el campo, que todavía hacíamos nosotros. Y, con harina negra. Claro, y le echaban un huevito y ahí teníamos para el día. A las 12, uno lo habíamos desayunado, yo calentaba una agüita, hacía un tecito con el sanguchoto, dos sándwiches ya en alguno, y más panes también por si acaso, porque los días eran largos. Claro. No, nada como ahora, 8 horas. Ahora, claro, antes se trabajaba 10, 12 horas. 10 horas trabajamos nosotros todo el tiempo. Pero estábamos acostumbrados. Enfermaban, ¿cómo lo hacían? Como le digo yo, que se enfermó mi abuelito, que se atacó del orín, no hay caso de hacerme. ¿Qué y le pasó aquel, a él? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Se atacó de la orina. Ya. No podía mear. Y ya ahí se sabía que tenía un. Iba a pasar un camión por la calle aquí, pues y tampoco lo pasaban, pues. Así no. Que digo que era una carretita que tenía mi papá. Con el huello me vine con el chiquillo, chico, de unos 12 años. Tenía, no menos, como 10 años. Pero yo de chiquitito enjugaba huello y salía con la carreta, con leña, hacer lo que sea, cualquier cosa. Y de ahí me vine con el huelito para que lo sajeran, para que lo vinieran a atender al hospital. Casi muerto ya. Él murió a los poquitos días. ¿Sí? Ese era lo bravo que hay. Pero ahí era de su casa que quedaba retirada el lugar donde pasaba la locomoción. 12 era, kilómetros. ¿Qué era? 14 kilómetros. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Nada, por casualidad, ahí sabían que andaba un camión buscando cosecha por ahí. Y las micros pasaban y venía la gente hasta por las puertas, pues, desde las de Rebelina que pasaban. ¿Llena? Llena, pues, y tanta gente, pues, no había ni una cosa. Eso era duro para eso, para la enfermedad era duro. Era duro. Duro. Pero usted me contaba que en los campos siempre había una curandera. Ah, sí, hay una viejita que es una viejita dueña de casa igual que todas las demás, ¿no? ¿Ya? Oye, yo no sé cómo, quién la descubrió, que da remedio, le vi uno que remedio y comenzó a darle remedio. Y no, se puso muy re buena, pues, que tenía. Y ahí todo, esa era la clínica que había para los portalinos en ese tiempo. Se llamaba de Asís Carrera, era vecina mía, y ahí llegaba gente todos los días, al último. ¿Y cuáles eran los remedios? ¿Eran ahí al lado de la casa de ella hay un sauce negro que hay. Raspillas de sauce negro. Por último está, se secó el palo, tantos acá ya raspillas. Sea ahí ya cositas de los esteros por ahí. Pero las tomaban y hacían bien, pues, no. Con hierbas naturales nomás. ¿Y se recuperaban? Se recuperaban, pues, y todos se recuperaban. Por eso digo yo que eso da el crédito a los médicos. Y
yo estuve enferma, mi señora, cuando recién me casé, a las aguas para ir a buscar el remedio. Pero le adivinó todo lo que tenía, me dijo, llega a tener el resuello. ¿De dónde esta mujer, hombre? Me dijo, unas hierbecitas, pues, y hasta ahí, era así el tiro. A 12 días me dejó lentadita, pues. ¿Luego se casó? ¿Con quién se casó usted? Con la Lelena Araena Rivera. ¿Y eran vecinos suyos? ¿Qué? No, vivían a Bucalema afuera y yo vivía en Portales, entre los 14 kilómetros de Lejura. Más o menos lo estoy diciendo, no otra parte del kilómetro. Ya. Porque pero... es la mitad del fondo, para allá, aquí a Osos, 14 kilómetros más. ¿Y cómo se enamoró de ella? Por ahí, acá en Bucalema hay una cancha y nosotros, como yo era futbolista, me trajeron para afuera a jugar por los... llegó un ministro que quería que acabo todas esas instituciones que hay en Chicas, ¿sí? Que no los ganara nadie, quería. Y ahí que ella venía, estaba cerquita de la cancha, y por ahí lo fuimos enamorando, como al año y medio ya los casamos. Y todavía hacen 50 y... 50, en abril cumplí 50 años. El 24 de abril. ¿Tuvo hijo? No. Crié dos. ¿Crié dos? Y tenía ganas de criar esos dos más. Daba para mal la cosa. Me da. ¿Amor había? Claro, estaba bien. También ahí también saqué un verso cuando ya los crié. Cuénteme ese verso de... ¿A su hija? Sí, a la hija, al principio, que es la mayor. Es que yo les dije cuando salieron de la casa, que a la escuela, de principio, en una escuelita que hay al último, hay escuela ya. Tengo una niña estudiando, no sé cómo andar este año. Si me queda repitiendo, vendrá amarrar mis caballos. A sacarle ese temprano para aprovechar bien el día. Tiene que hacer la comida por tener mala memoria. Tendrá que fregar las ollas y retoitito los días. Un día hay un grupo de un partido de fútbol, hay un grupo de señoras, y yo estaba yaceando con ellas ahí. Y les dije ese beso, y le dije una losa, pero por Dios, que es la pura verdad lo que dice el caballero. Que ella se unía, pues si le gustaba fregarlo ya todos los días, o seguía. Y anduve bien con ellas. ¿Sí? Ahora es palvularia y en la. ¿Cómo se llama? Y el cabro ese me anduvo más bien todavía. Ese. No tenía. Nadie venía a la universidad porque no había plata. Y dije yo, de alguna manera tendrá que pasarla bien, pero dije, pero con harta poca fe, ¿qué íbamos a hacer? Pues, sí. Contando que para estudiar en la universidad lo que había que hacer. Ya, pues. Y le dije, mira, le dije, si quedáis repitiendo un año, le dije, tenéis que venir a picar el puerto del Guay aquí. Tengo un niñito estudiando, no sé cómo andar, no sé si mirar la ley. Si me queda repitiendo, le picaré el poto al buey. Es de contar y no creen, me cuidará a las ovejas. Picarle leña a la vieja, llevársela a la cocina. Por tener mala memoria, me cuidará a las gallinas. Ah, ese era el de Ricardito. Salió un buen mecánico. ¿Sabes? No, eso sí que no sé dónde trabaja, porque es muy jodido el nombre. Pero una empresa grande que es en Santiago. Va a todas, para otras naciones, nos mandan dado por muchas partes. Ahora, en estos instantes, no me acuerdo, como para allá, para Chile Chico, para esos lados anda. Para allá anda trabajando ahora. Así que estoy muy agradecido con ellos y muy agradecido por todo. Y ahí ahora, bueno, luego se quedó trabajando ahí en el sector, siempre se quedó ahí en Bucalema. ¿Quién? Usted. No, usted. ¿Los chiquillos fueron a estudiar? Sí, yo estaba ahí, pues trabajando. ¿Y seguía trabajando? Seguía trabajando. Y dejé de trabajar porque me enfermé, ya no pude trabajar más. Y el fondo, el pasón vendió el fondo y me dijo ya que necesitaban dos nomás, y lo que compraron. Y había que salir al tiro, y me dijo, puta. Y así fue la salida. Hoy las festividades, por ejemplo, las fiestas patrias, ¿cómo lo vivían? Ahí los juntábamos los vecinos, los parientes, y ahí hacíamos unas fiestas bonitas. Hacían rodeos, también salimos que yo... Yo corría el rodeo también de las vacas. Así que ahí pasaron bonitas las fiestas en el campo, tranquila la gente y todo. Pero usted me decía que eran los vecinos de ahí nomás los que hacían rodeo, porque no es como hoy día que... Ah, ahí hay donde se principiaron los medialunas, era ahí. Ahora se corre el champion, el premio más cotizado. Hay que ganarse los puntos con caballos, ¿sabes?
Los guasos de este barrio corren bonito. Cuando corre Don Hugo con Ricardito. Con Ricardito, y sí, cierto y de vera. Cuando corre Esturillo con Jaime Vera. La corrió bien bonito Don Hugo con Ricardito. Bucalemo no uli bueno con su zunfis y sin derrota. Jaimito le echó los goles chuteando bien la pelota. Con Ramón en el arco, Darío y Lucho Herrera, Elier y Tito Lira y de Vacenzo Juan Vera. Juanito Vera y sí, la delantera, Güey, el niño Juan Silva y los tres Vera. Y aquí terminé este verso. Ahí ya creo que un 20, pero no hacían nada, pues ya un bucalemito creo que ellos. Pero no, esa no, ahí hay harta gente. Y ahora yo además. Usted era bien deportista, pues me decía que también fue domador. ¿Ah? Fue domador. Sí, también. Pero manzando este con montura, no como media luna nunca monté. Ya, y usted se subía arriba para. Los caballos corcoviando, pero daban vuelta a la media luna corcoviando, pero ensillada con montura. Y luego se montan en pelito los que ha visto usted. Sí. Claro. ¿Usted era de los buenos entonces para la domada? Ah, más de hartas bestias. Y ahí por eso dice, también soy adomador, carrerista y corralero, jurgolista y rayelero, aniñado y tomador. Para explicarle mejor, y soy un poco templado, y también soy abuetado porque soy roto soltero, y al que le parezca mal, con Jaime se corta el pelo. Hasta yo me puse Jaime ahí, ¿no? Claro, ahí saqué ese versito. Otros versos que haya sacado, por ejemplo, cuando moría alguien, ¿cómo lo hacían en el campo? ¿A qué? ¿Cuando moría alguien había un cementerio? O... Nada. ¿Cómo era el proceso de cuando alguien moría? De ahí del cruce, hay que lo velaban dos días ya en el suelo nomás. El suelo, pura tierra, porque ya no había tabla, ajo, no había nada. Y ahí lo velan y ya ir a todos los inquilinos, llaman los dueños de casa. Tenía que echar a una persona para ir a dejarlo a San Pedro. Y acá San Antonio trajeron, pero ya poco, muy poco, algunos dos o tres nomás. Lo echaban a una engarilla y ahí mismo hacían los cajones, a veces unos cajones pesados además. Una engarilla para cuatro gallos, como así. Entonces la ponían al hombre y me repartían. Primero, hasta donde podía la cuadrilla y ahí ponían ocho más, hasta que llegaban allá al cementerio. ¿Al cementerio en San Pedro? En San Pedro. Que por ahí cruzaban, y por allá, en los patas más abajo, cruzaban a lo derecho. Pero era harto lejos. Harto lejos, pues. Eso sí que en ese tiempo no corría ahí, estaba muy chico. Oiga, ¿y no había ataúdes? ¿Solamente en el suelo? Yo no sé, parece que habría tenían que ir ahí, porque en el pueblo también, pero cajones así. Lo más. Allá, ¿dónde lo velaban? ¿A dónde lo velaban? En el puro suelo hay una velita, cinco velas para que le ponían. Igual que las luces que le ponen aquí, pero allá eran velas. Pongo, acá una velita le ponían otra. ¿Y ahí llegaban los cantores a lo divino también No les cantaban nunca, les rezaban nomás. A las guaguitas, a los angelitos, a eso les cantaban. ¿El velorio de un angelito? Ese lo sentaban, ponían una mesa y una sillita de estas que tienen, usan los niños chicos. Y esa la ponían allá y lo dejaban sentadito con un ajuar blanco. Y ahí llegaban los gallos y le cantaban toda la noche, todo el tiempo que estuviera ahí. Entonces allá nato cantó y ahora no. ¿Y la guaguita también la llevan al cementerio? También hay que ir al cementerio. ¿Y en garilla? En una engarilla. Un palo. Más pesado que el final. ¿Cuáles eran los cultivos, don Benjamín? ¿Cuáles eran los cultivos que se hacían en el campo? Allá se sembraba el trigo, la garbanza, la lenteja, la garbanza que arrancan mata por mata. Puta, todo el día ahí. ¿Agachado? Agachado. Y el sigo secándole el pasto así. Y ahí haciendo las rumbas, el otro día llegaba el gallo. Las pescaba y las amarraba, con las amarras así. Y las amarraban y... ¿Y el tigo era la... Esta era la garilla que le dicen? Sí, la gavilla. Esa ahí donde las amarraban. Y ahí la gavilla, obviamente se guardaban un rato para después hacer la trilla. Claro, las gavillas se dejaban ahí que se secara bien el sigo, porque no están nunca bien secos.
Y de ahí llegaban después los gallos con carreta y los aceptaban en un palo con los quietos. Arriba la carreta y los gallos la iban acomodando ahí. Y ahí le iban tirando hasta que completaba la carga. Cargaban muy rebonitos, los viejos ya estaban acostumbrados. Yo también estaba genial porque fui carretero también. Mi papá tenía carreta y me tocaba salir. ¿Qué otro verso tiene por ahí guardado? Quiero decir ese que le digo yo de Santo Domingo. ¿Tiene un verso a Santo Domingo? Sí. ¿A la comuna de Santo Domingo? A la comuna de Santo Domingo. Parte más interesante, como hacer la iglesia ya, la aposta, el censo de Maire, por ahí, la capilla. Cuénteme. Ya vamos andando, no lo voy a olvidar también. Derecito Tejas Verde. Ahí está Santo Domingo, en una linda parroquia, vienen grandes y vienen chicos, vienen pobres y vienen ricos, porque hay muy buena divisa y ya hay un gran balneario donde llegan los turistas. Y caminando hacia arriba, yo conociendo el terreno, ahí está el municipio donde hay un alcalde bueno. Al lado está la tenencia, por eso yo se los digo, y salen a socorrer a toditos los vecinos. Y ya a los pies de los Nillas, esta Laurita Vicuña, de toditas las capillas, no la cambeo por ni una. Por esta grande fortuna, hay un coro bien re bueno, y le ponen mucho empeño por la diátula bonita, y la mantienen re bien. Don Ramón y Hernandito, ese es un matrimonio que la cuidan, la pasan bonita, muy linda. Hay una gran medialuna para cantar esquinazo y cuando hacen rodeo para que corran los guasos. Y lo que hace falta aquí es un deporte carrera. Para que jueguen los viejos hay canchitas de rayuela. Aquí termino este verso con palabras bien concretas. Y en el pueblito de Los Nillas se encuentra viviendo el pueblo. Yo me llamo Benjamín. Viví momentos amargos, porque desde que jubilé nunca he tenido un guisnaldo. Y yo lo digo por algo, porque me encuentro afectado, y también soy agüetado, porque soy roto soltero, y al que le parezca mal, con Jaime corto el pelo de nuevo. Cuestiones los ocurrían, le sacábamos versos uno a uno, por ahí. Porque también a tirarse versos. Claro, a veces los versos son muy repicantes, tampoco nos van a llegar y... Y es el verso, ese verso así, el más bonito que sale, pues. Sí, pues, pero, el picaresco. Sí. Pero a usted no le gustaba. No, me gustaron, no. Por eso, porque era peligroso, ¿no? Yo vi que la cresta, ocho. Porque usted decía un verso más o menos picante y... Claro. Se armaban rosca. Y dice uno, no le dicen, no, si no pasa nada, saca nada. Pero uno con saquito no importa nada con la cera. Usted es el dueño, que el que sea, le pone lo... ¿Y alguna vez hizo alguno para alguien? No. ¿Hizo la prueba? Oiga, don Jaime, le agradezco entonces, don Jaime, haber tenido esta... para contarle a las futuras generaciones cómo era la vida del campo. Sí, no, yo agradecido con ustedes también cuando haya hablado por estos pasados para adelante, y aquí me vine a encontrar en esta loma. Yo soy un grande alfaeto, que no sé nada de leer, trabajé de chiquitito, le picaba el poto al güey. Y nunca pude aprender, porque no había escuela. Ahora la gente buena y ya sé por el futuro, lo digo con frente en alto, porque para mí fue muy duro. Ahora que ya estoy viejo, y ya algo anduve aprendiendo, por causa de no tener tiempo, y yo quedé repitiendo. Los libros para que le cuento eran harto facilitos, y yo estudiaba ratito y le ponía harto empeño. Después tenía que ir a acostarme porque me daba harto sueño. Y la culpa no fue mía, y que no pude aprender. Tenía que trabajar para poderme mantener. A risa con mi mujer, los manejo bien gorditos. Esta es la historia de Jaimito, que es un poco apoetizado. Tengo que morir cantando, amigo, y por no haber estudiado. Yo fui nacido en el campo, nunca fui a la capital, porque de muy chiquitito me tocaba trabajar. Me daba harto que pensar mirando para el futuro. Para mí ha sido muy duro, y esa es la pura verdad. Ya risa lo es estudiar para no ser como el papá.
y muy agradecido con él porque obedeció en todo lo que se le dijo, se le enseñó y salió adelante y ahora es un gran mecánico. Me encuentro orgulloso con él.